Desde hace unos años, la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos ha constatado el interés de las instituciones públicas catalanas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, especialmente las de origen traumático, muchas de las cuales son consecuencia del denominado terrorismo del asfalto, es decir, de los accidentes de tráfico. Observadas las grandes posibilidades técnicas de la actividad física como elemento rehabilitador y de reinserción social, la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos ha desarrollado un programa piloto de actividad deportiva adaptada denominado OSPI Sport. Este programa tiene como objetivo favorecer el proceso de rehabilitación y de reinserción social de las personas con discapacidades físicas graves ingresadas en los hospitales de Cataluña mediante la iniciación a la práctica deportiva adaptada y desarrollada posteriormente en las escuelas de iniciación deportiva. Al objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos, todos los trabajos y actividades se estructuran en el denominado plan director. En este documento se reflejan todas las tareas a realizar y la fecha de su consecución, así como las diferentes vías para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los puntos fundamentales a desarrollar en el plan director son los siguientes. Confección de un estudio económico de viabilidad dependiendo de la dotación económica del programa. Reorganización del centro de trabajo del equipo directivo del programa, en donde se han de centralizar todas las demandas de información, dotándolo de una mínima estructura administrativa. Diseño de un modelo operativo para la motivación de los órganos de gobierno hospitalarios, dirección, gerencia y servicios de rehabilitación, es decir, informes, vídeos y presentaciones. Diseño de un modelo operativo para la motivación de las instituciones deportivas en donde se puedan crear escuelas de iniciación deportiva adaptada. Diseño de un modelo operativo para la motivación de los usuarios potenciales al objeto de lograr y mantener su iniciación deportiva dentro de las escuelas durante todo el periodo del programa. Y planificar un modelo operativo para la creación y mantenimiento de una escuela de iniciación deportiva adaptada. La dirección del programa debe coordinar su gestión sobre cuatro grandes áreas. Área administrativa, coordinación general del programa, coordinación económica, coordinación de las escuelas de iniciación deportiva adaptada, gestión del transporte adaptado para los usuarios, apoyo federativo por parte de la Federación Española de Deporte para Minusválidos, elaboración de memorias trimestrales y anuales, coordinación y elaboración de las presentaciones específicas del programa y consecución de instalaciones adaptadas para la instauración de escuelas de iniciación deportiva. Área médica formativa. Cobertura médico-deportiva de los usuarios por parte de una mutualidad. Control por parte del equipo médico del programa. Seguimiento del usuario para su integración final. Información constante de las actividades de los usuarios a los órganos de gobierno de los hospitales. Apoyo técnico a los coordinadores hospitalarios. Formación continua de monitores y técnicos en deporte adaptado. Captación de personal voluntario para la incorporación a OSPI Sport.
y coordinación del personal voluntario específico para las actividades del programa. Área jurídica. Cobertura de accidentes deportivos por parte de la mutualidad. Seguro de los transportes adaptados y de sus ocupantes. Y póliza de responsabilidad civil de la Federación de Deportes para Minusválidos con cláusula específica de cobertura para el programa. Área hospitalaria. Apoyo institucional de la dirección hospitalaria. Nombramiento de un coordinador del programa Hospiesport en el hospital. Coordinación de actividades dentro de la institución para el fomento del programa. Y recursos humanos específicos para las actividades deportivas puntuales fuera del hospital. Fisioterapeuta, enfermera, asistente social, psicólogo, auxiliares, animadores y voluntariado. Resumiremos el presente capítulo destacando cómo cualquier programa de rehabilitación basado en la práctica deportiva debe fundamentarse en cuatro grandes áreas de actuación: administrativa, médico-formativa, jurídica y hospitalaria.